are the last one standing. Now, it's time to play the good guy, Japan. And remember, I'll be back. I always come back. Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Hoy vamos a hacer el review de este nuevo doll que tengo, que me llegó desde Argentina. Es increíble el realismo que le dejaron, el material con el que fue hecho, estos ojos que quedaron increíbles. Este doll, algunos podrían decir que se parece a alguno que ya publiqué anteriormente en algunos videos, y solamente es que fue hecho por el mismo escultor. El primer doll que tuve, la primera cabeza que tuve, hecha por Danbala Props, les voy a estar dejando en la descripción del video sus datos para que lo contacten. Vamos, la mejora, me hizo otra cabeza, así tal cual, la mejoró, el maquillaje, el silicón, todo fue mejor. Vean, esos ojos quedaron increíbles en este doll. Solamente lo que hice fue cambiar la cabeza. El cuerpo ya lo tenía anteriormente y él me mandó las cicatrices que tenemos en este cuerpo. Yo solamente se las ajusté, son cicatrices de silicón. Podemos ver estos zapatos que están muy bien hechos, muy bien pintados. Y pues aquí nos acompaña el buen Gizmo Chucky. Este enano quedó increíble también ahí. Está ya el video en mi canal para que puedan checar el review de este enano y puedan conseguir también el suyo. Viene directamente desde Rusia. Vean las cicatrices, quedaron perfectamente. Danbala Props hace un excelente trabajo, es muy profesional, es muy serio en todo lo que hace, en lo que te dice. Vamos a checar desde inicio los detalles. El silicón quedó mucho mejor, es una calidad superior a la que me había hecho anteriormente. Él ha mejorado en sus trabajos, eso es muy bueno, me imagino, para cualquier artista, ver sus propias esculturas, sus propios trabajos mejorados. Siempre, pues, todo lo que buscamos es mejorar en cualquier cosa que hacemos. Vean ahí la placa de metal. Ahorita lo vamos a checar también de atrás. Ahí están los tres mechones, que anteriormente habían sido dos, y le dije, oye, pero qué onda, checa bien la película y verás que son tres de este lado. Y pues sí, se le había pasado y ya se ve mucho mejor. Ahorita vamos a comparar con la cabeza anterior, que aquí la tengo, para los que puedan decir, no, es que es la misma cabeza, nada más que esa misma la modificaron. Pues no, me mandó otra nueva, esta tiene poco que me acaba de llegar. Vamos a comparar lo del silicón que les digo. Este ya es un silicón muy duro, muy buena calidad. Y pues este enano que nos quiere acompañar en los reviews, me encanta este Gizmo. Consíganlo,
contacten a esta amiga rusa, es un buen precio, es una excelente calidad y es único. La última vez que la contacté le dije, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tus ventas? Al parecer sí, la gente sí lo está pidiendo, sí les gustó. Y eso es genial para ella, porque pues puede vender más. Vean, vamos a checar la diferencia. Ahí está la cabeza anterior. Y ahora la nueva. Se puede ver mucho la diferencia y no solamente es visual, sino que la silicona si la tocan es muy diferente. Vamos a poner aquí la cabeza. Pueden checar cómo se sume. Estaba solamente rellena con, no sé, como esponja, no sé qué tipo de relleno la había puesto. Por lo cual pues había sufrido alguna deformación de esta parte. Aún con eso, esta cabeza me encantó, fue la primera que tuve de silicón y la mirada la hizo así como hacia arriba, como mirando hacia arriba, un poco retador. Y lo que me gusta de los nuevos ojos es que no son pegados, entonces yo voy a poder manipular hacia dónde está mirando, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Eso es lo que me encanta. Tiene un realismo increíble estos ojos. Estos ojos los conseguí aparte. Les voy a estar dejando los datos también de el Instagram de esta página que muchos ya deben de conocer, que se dedica a eso, a hacer ojos de diferentes tipos, de animales, de personas, de muñecos, y en especial estos ojos los fabricaron ellos para Charles. Entonces, pues quedan perfectos y son los mejores que he visto hasta ahora. También esto fue lo que recibí, esta calcomanía de regalo, está genial, me gusta, vamos a pensar dónde la vamos a poner. Y pues en verdad contacten a este chavo, es muy buena onda, muy serio, muy profesional, que es lo que he platicado, tengo muchos amigos que nos dedicamos a esto del coleccionismo de Chucky, de figuras de terror. Recientemente hemos coincidido en algo que es un tema muy polémico en el cual hay muchos artistas ya conocidos y si no se soluciona todo esto, vamos a empezar a hablar en los videos. No nos gusta tampoco estar hablando de los artistas, de que no me entregan, de que no me cumplen, no me responden mensajes, solamente se hacen los que la Virgen les habla. Nos estamos aguantando ahorita, estamos esperando a ver qué pasa. Pero lo que no queremos es tampoco hacer un escándalo, estar ahí hablando en los videos de que tal persona no me entrega, al parecer quiere cometer algún tipo de, no sé cómo se podría decir, no quiero usar esa palabra, pero esperemos que no pase a mayores. Hay algunos artistas que sí se están pasando, están abusando de la confianza de los que compramos. Desafortunadamente es lo que está pasando ahora con muchos artistas. Preguntas, te contestan, te mandan fotos, te dicen que sí, que sí, que te van a invitar un café, que no sé, que son los, no sé, te hablan hermoso, te hablan muy bonito, pero, ya que les pagaste y les preguntas, oye, ¿qué onda? No te contestan. Y lo he hablado en otros videos y me ha seguido pasando, es por eso que sigo diciéndolo. No es por joder a nadie, pero desafortunadamente sí, se están aprovechando que pues uno está lejos y creen que no podemos hacer nada, pero pues no, no es así. Pronto, si no pasa algo, vamos a hablar y que salga a la luz quién es quien está abusando de los compradores. Y pues sí, contacten a este chavo argentino, muy buen trabajo, muy serio. Te dice desde el inicio cuánto va a tardar, cuál es el problema por el cual están tardando los pedidos. Lo he dicho en anteriores videos, si te dedicas a esto, si te dedicas a vender y ya te pagaron algo, mínimo, mínimo, responde los mensajes, las dudas que tengan tus clientes, es lo mínimo que pueden hacer. Bueno,
Hasta aquí dejamos ese tema porque no, este video no es para hablar de eso, no es para hablar de eso porque hasta me enojo y no, no es bueno enojarse. Hace mal para el cuerpo. Bueno, pues dejen en los comentarios qué les pareció esta nueva cabeza, este nuevo doll que al parecer ya es mi favorito. De hecho, gracias amigo Danbala, me mandaste unas cicatrices, tres cicatrices que se las coloqué al otro doll que tengo de la semilla de Chucky, quedaron geniales. De hecho, ahorita lo vamos a mostrar para que chequen cómo quedó ese doll que ya tenía. Que por cierto, no recomiendo a la persona que me lo hizo. Algunos me imagino sabrán quién fue, pero pues ahorita les voy a mostrar cómo quedaron las cicatrices en ese doll. Este doll, como muchos saben, fue el primero que tuve de cicatrices. El de la semilla de Chucky me gusta, es buen trabajo, tuvo algunos detalles, los pude reparar. Y le faltaban las cicatrices. Este doll es de resina, no es de silicón. Me gusta cómo se ve, me gusta esa expresión. Por eso es que no compraría el nuevo de Tots, por obvias razones. Y le añadí estas cicatrices que fue las que me mandó el buen amigo Dambala. Le quedaron geniales. Ahí está en el pecho, en el brazo y en la pierna. Ahí están las cicatrices, quedaron geniales, se ven súper reales. Gracias amigo por este regalo. Esto fue extra, esto fue plus. Y pues ahí ya tenemos al Chucky de la semilla y al Chucky de la novia de Chucky. Y pues aquí tenemos a los dos enanos, al de la semilla y al de la novia de Chucky. Y pues la cabeza ahí que vamos a conservar. Vamos a ponerla seguramente en una vitrina porque está genial, me gusta mucho. Y pues el pequeño Gremlin que ahí está. Muchas gracias amigos, sigan apoyando el canal, por favor denle like, suscríbanse, compartan, se viene mucho material, vamos a hacer esta comunidad de Chucky más grande, esta comunidad de colección de horror. Muchas gracias a todos y vamos por esos 100 mil suscriptores. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. I'm one of the most notorious slashers in history.